¡La nueva Pinky Friend! Algo malo va a pasar de todas maneras. ¡No, no, no! Pero me parece extraordinario. Va a caer una luz, algo va a pasar. ¡No, no, no! ¡Espérate! La rosa de Guadalupe, así. ¿Quién le puso la rosa? Por favor, sí, no, micro para Yajaira, micro para Rosángela, porque desde sus propios labios, Piero, tenemos que escuchar esto. Qué lindo, porque Yajaira le ha dicho que se iba bien, pero Rosángela todavía no ha dicho nada. A ver, Rose, ¿qué tiene el 2021? Yo vivo el presente, el pasado no importa. No importa. Bueno, vivo el presente bastante, y ¿no? Por hoy me llevo bien con Yajaira, conversamos. ¿Ah? Nos saludamos, antes no era posible eso, pero el día de hoy es diferente. Yo vivo el presente. Perdón, ¿cabe la posibilidad, porque es un poco el lenguaje que tú manejas, que ya así cuando ya la relación esté en ebullición, puedan compartir un TikTok? No sé, es casi casi como darte la clave del banco ahora. ¿Se podrá? Lo veremos. Ahora, yo le digo la verdad, felicitaciones, sí, mi querida Rosángela, porque tengo entendido que nació de ti el hacer las paces con Yajaira, el que no haya ningún tipo de entredicho. Me parece súper sano. Bien, 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 Rosángela. Sí, de eso responde se la trata, pregunta. ¿Vas a hacer TikTok o no? Somos seres humanos, no somos monedita de oro para caer al mundo, pero estamos en un centro de trabajo donde tenemos que llevarnos bien. ¿Verdad? Además, nos estamos divirtiendo. Y la idea es pasarla súper bien. Y si hay rivalidad, es parte de la competencia TikTok, porque obviamente uno quiere ganar, ¿no? Nadie dijo nada del TikTok. Pero si hay la oportunidad de grabar TikTok con Yajaira, ¿qué? No hay ningún problema. Pero eso sí, Yajaira. Pero eso sí. No te pongas adelante y vas a... ¡No! ¡No lo mates! ¡No la tapes! ¡No dices! Duró exactamente 2 minutos y medio. ¡Y plum! No, ¿qué cosa es esto? Le digo, como es el tío del humor. ¿Qué cosa es lo que no quieres que haga? A ver. No, es que la Yaja siempre se pone al medio, ocupa todo, pues. Ella quiere... Ocupa todo el espacio. Yajaira, ¿tú qué tienes que decir? ¿Qué tal tu nueva Pinky Friend, por favor? Buenas noches a todo el público. Bueno, yo súper feliz de que por fin podemos tener una bonita relación con Rose. De verdad que me encanta poder compartir un poco más con ella. Ya no tengo ese miedo como que de saludarla, a ver si me va a saludar o no. Entonces ahora sí como que ya todo súper bien. Y nada, todo bien con Rosángela y espero que... Quién sabe, más adelante podamos tener una linda amistad, compartir un TikTok. Y no sé, que la gente Rey mucho unió y es parte de la competencia el sentirse así, ¿no? Pero súper bien todo. Ah, qué bueno. Me encanta, me encanta. Yajaira Plasencia ven por aquí y Rosángela Espinosa ven por aquí. Obviamente le vamos a quitar, vamos a festejar algo el día de hoy. ¡Se puso adelante! ¡Se puso adelante! ¡No! Así, aunque digan lo que digan, por eso hemos venido a bien marcar los cubos para evitar que alguien se ponga por delante de la otra. Por favor. A ver, perdón, tu canción, la, 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 esa ha sobrepasado los 4 millones. Los ¡bravo! Millones, gracias a 4 millones. Y Rosángela, que ahora te dice Yaja y tú le dices Rose, es impresionante. Impresionante. Lo quiere celebrar contigo. Por tanto, ay, Rose, yo sé que lo vas a hacer. DJ. ¡Celebración! La Yaja y la Rose. 4 millones de vistas. Rosángela, pero yo quiero ver un TikTok. Rosángela, a tu lugar, por favor. Rose, a tu lugar, por favor.